Hola, buenos días. Soy el padre Wilmer desde la parroquia Niño Jesús de Canaguaro. El lema para el bimestre de abril y mayo nos dice: si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Y es lo que a mi modo de ver se ha venido haciendo desde cada una de las parroquias en la medida de sus posibilidades. Tratar de manifestar y de expresar esa alegría que nos causa a nosotros la resurrección del Señor. Quisiera recomendar que, a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos por hacer uso de los medios virtuales, no nos olvidemos de la cercanía con nuestras comunidades, a través de una llamada, a través de un mensaje de texto, recordando fechas importantes, recordando momentos y acontecimientos que para ellos tal vez son significativos. Eso nos hace cercanos, eso nos hace de alguna manera también manifestar la alegría de la resurrección en medio de nuestras comunidades. La diócesis de Granada en Colombia y en particular la parroquia del Espíritu Santo quiere dirigirse a ustedes en este, el mes de mayo, el mes tradicional de la Virgen Santísima, en el cual le ofrecemos a ustedes que le hagamos este homenaje a la Virgen, que recemos en familia, que participemos juntos de la oración, pidiendo por tantas necesidades y en particular por el cese de esta dura enfermedad, de este difícil flagelo que nos ha acongojado en estos días. La diócesis de Granada nos trae para el mes de mayo el lema: si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. De modo que el mes de mayo debe ser un mes de alegría, aún en estas circunstancias, como les digo, tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y ella, como madre, como mamá nuestra, de toda nuestra diócesis, nos va a ayudar, va a interceder. Feliz mes de mayo, amigos, que estén bien. En nuestro plan de pastoral encontramos unos elementos que nos van dando como los lineamientos a seguir, como son estos lemas. Para este mes de mayo tenemos: si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Jesucristo ha resucitado y debe ser la alegría de nuestras familias. Y en medio de esta realidad que estamos viviendo, en medio de esta pandemia que nos impide participar en nuestros templos, tenemos a través de estos medios la forma para seguir en la tarea de afianzar, de fortalecer y de crecer en la fe en ese Cristo vivo resucitado. La oración, el rezo del Santo Rosario, la palabra de Dios, el seguir la Santa Eucaristía a través de estos medios, la radio, la televisión, son los elementos que nos pueden ayudar a nosotros a fortalecer y afianzar nuestra fe, a crecer en ella, a vivenciar la palabra para así poder dar testimonio de ella. Queridos hermanos y hermanas, le hablo desde aquí de la parroquia San Juan Bautista de San Juan de Arana, en este mes dedicado a nuestra Madre María Santísima, patrona de nuestra diócesis, donde estamos recordando el tema, la alegría del misterio pascual vivida en la comunidad, en tu casa, en tu familia. Junto con esta Pascua, con esta alegría, queremos celebrar, hermanos, y anunciar a ese Cristo vivo en este tiempo de la pandemia. No nos debemos limitar por esta pandemia, sino debemos de gracias a Dios y a nuestra Madre María Santísima, rezando en familia, rezando en comunidad, así como lo estamos realizando aquí en nuestra parroquia, por el altoparlante, el Santo Rosario, la Santa Misa, el Ángelus Pascual. Gracias a todos ustedes y los invito a que sigamos viviendo en una familia unida con Cristo y María en nuestra cabeza. Yo evangelizo,
Yo evangelizo. Yo evangelizo. La alegría del misterio pascual vivida en la comunidad. Diócesis de Granada en Colombia. Proceso evangelizador de la iglesia particular. Es alegría, la Pascua es felicidad. Vayamos todos unidos, juntos a celebrar. Hola, la parroquia San Juan Bosco de Vista Hermosa te invita a seguir celebrando este tiempo pascual con alegría propia de nosotros los cristianos católicos. No te vayas a desanimar. Anunciar que Cristo está resucitado entre nosotros. De anunciar que Cristo está resucitado entre nosotros. No pierdas tu tiempo, vive, canta, ora en familia. Cristo resucitado te acompaña. Si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Tú tienes todo mi amor, el rey de mi corazón. Tú tienes todo mi amor. No estamos solos, no perdamos la esperanza. María, nuestra estrella, nos guía hacia su Hijo Jesucristo. Es un tiempo muy privilegiado para fortalecer esa alegría pascual en nuestras familias. La mejor comunidad donde se expresa el amor es la familia. En la familia debe reinar la vida, debe reinar la fe, debe reinar Cristo resucitado. Y acompañados por María Santísima, nuestra Madre, ella nos ayudará a tener un encuentro personal, familiar y comunitario con su Hijo, Jesucristo, vivo y resucitado. Valoremos mucho la familia, fortalezcamos nuestra fe, no nos olvidemos de nuestras prácticas de fe, nuestras prácticas religiosas, esa devoción popular que hemos aprendido de nuestros abuelos. Vivamos esa fe en familia. Experimentemos ese amor de Dios ahí en medio de las dificultades, que aún hay esperanza, que Cristo vive y está con nosotros. 70.